Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde Cespal sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Bueno, Lucas, somos del medio arroyitociudad.net, de nuestra ciudad de Arroyito. Bueno, un poco para conocer de qué se ha tratado la capacitación. Sabemos que ustedes ayer estuvieron haciendo un relevamiento en toda la parte del río y han estado también siguiendo lo que iba a ser, puntualizando lo que iba a ser en el día de hoy. Bueno, ¿Cómo ha sido el día de hoy? Y bueno, para conocer un poco, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. En la fecha se ha llevado a cabo en la ciudad de Arroyito una jornada de prevención, rescate y salvamento acuático destinada al cuerpo de guardavidas que tienen en lo que es el río Sanáez, en esta localidad. Así que bueno, se desarrolló durante la mañana una parte teórica y después una parte práctica en pileta. Y bueno, ahora estamos haciendo la segunda parte, la más importante, ya directamente en el escenario que les toca trabajar a los guardavidas y Arroyito. Bien, por ahí marcamos, ¿no?, que la jornada comenzó muy temprano, ¿no?, con todo lo que fue la charla o digamos lo que hace la parte teórica, y después, bueno, se utilizó uno de los grandes predios que tenemos aquí en nuestra ciudad, que es el predio de Estía. Sí, así es, se ha desarrollado durante la mañana la parte teórica, que es muy importante, tan importante como la práctica, conocer algunos conceptos básicos en lo que hacen al rescate y salvamento acuático. En cuanto al tema, o sea, por ahí digo, se hace una evaluación ya digamos de lo que, cómo había llegado la charla a los que han estado, a los profes, se hace una evaluación propia, creo, por ahí. Sí, ¿no? Sí, así es. Al finalizar la jornada se va a hacer una evolución de parte de los alumnos, qué les pareció. Asimismo, de nuestra parte, se ha desarrollar un seguimiento durante toda la jornada de cada uno de los cursantes, y ese seguimiento va a ser entregado a las autoridades municipales para que, bueno, sepan el estado en el que están sus guardavidas, pero en rango general están muy bien, están preparados y, lo más importante, tienen muchas ganas de trabajar y de estar en esto que es la prevención. Cuando hablamos de la prevención, Lucas, no podemos pasar por alto casualmente esta parte, ¿no?, que tiene que ver con la teoría, y que tiene que ver, digo, con la teoría porque fortifica mucho lo que va a ser la práctica, porque no estamos hablando simplemente de que alguien puede ser bañero o puede hacer prevención en agua, ¿no? No, así es una vocación esto de servir a la sociedad en lo que es esto de guardavidas. Hay que tener muchas ganas, hay que estar despierto, atento, y a uno le tiene que gustar esta tarea. ¿Con cuánto personal está el CARS en esta jornada de capacitación? Bueno, en la jornada estoy con 4 efectivos del grupo de Miramar de Ensenusa,
debido a que también tenemos otros servicios, los servicios ordinarios que hacen a nuestra especialidad y a nuestra gran tarea, que es bastante diversa. A continuar, digo, por ahí, la gente, digo, en cuanto a los profes, a continuar con este tipo de capacitaciones, ¿no? Siempre creo que hay que estar presente, inclusive por ahí lo digo así un poco desde el ámbito del periodismo, ¿no? Hasta para nosotros resultó muy muy importante por ahí participar de las charlas que ustedes realizan, porque también creo que nos da enseñanza y por ahí nos hace dar la opinión justa en alguna situación. Sí, ni hablar, muy importante la decisión municipal de encarar este proyecto tan importante y de capacitar a los guardavidas. Y esto debe ser un hincapié inicial para continuar en esta tarea tan importante. ¿Va a proseguir este tipo de capacitaciones por aquí, Lucas? Seguramente va a proseguir, ya la gente bombero voluntario de esta localidad me estuvo hablando también para dictar otra capacitación similar a esta, así que bueno, de nuestra parte, de parte del Departamento Unidad de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba, estamos a disposición de la sociedad y de todas las instituciones que nos requieran. Bien, por ahí le dejo por ahí la pregunta que quizás siempre tenemos nosotros cuando entrevistamos a alguien tan particular que tiene que ver con el GER. ¿Qué significa el GER? El GER es muy importante, como decía, es un servicio a la sociedad muy especial, ya que por un lado somos efectivos de la policía de la provincia de Córdoba y por otro lado nos capacitamos día a día para poder crecer y poder servir a la sociedad en situaciones críticas donde nos necesitan y poder dar una respuesta a la altura de las situaciones. Lucas, lo que nos resta a nosotros es agradecer no solamente por la posibilidad de la nota, sino por habernos permitido trabajar ayer con usted haciendo un relevamiento, lo que ha sido en la mañana de hoy en uno de los predios, que es el predio de Estía de nuestra ciudad, y bueno, hoy aquí en lo que hace allá en las aguas del Sanay. No, por favor, muchas gracias y a disposición.